El doctor Hugo Delgado, vulcanólogo de la UNAM, para hablarnos de su investigación sobre el deshielo en el volcán Iztaccíhuatl. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues es una gran alarma, ¿no? Que ya no vaya a tener los picos de México hielo y aparte en muy corto tiempo. Sí, bueno, el trabajo que hemos venido haciendo en los glaciares de las montañas mexicanas muestran el retroceso no de hace poco, sino a través de varias décadas. Aquí hay que entender, por una parte, el cambio climático en términos de una serie de cambios que se producen al final de la última glaciación, en la que varias montañas de México están cubiertas de hielo y al terminar la glaciación desaparecen los casquetes de hielo en todo México. Hubo glaciares en prácticamente toda la Sierra Nevada, en la Sierra de las Cruces, muy cerca de aquí, en el Ajusco, en el Nevado de Colima, en muchas otras montañas, en el Tanzítaro, en Michoacán, y a través del tiempo desaparecen todos esos glaciares y a partir del primer reconocimiento que se hace de los glaciares mexicanos en el 58, en 1958, se detecta que hay un determinado tamaño de los glaciares y nosotros retomamos esos estudios después de prácticamente 5 décadas. Y lo que encontramos es el nivel de retroceso de los glaciares. En el caso del Popocatépetl, los glaciares desaparecen por un aceleramiento debido a la erupción del mismo volcán. Claro. Pero volcanes como el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba registran retrocesos glaciares también muy importantes, no del nivel del Popocatépetl, pero en un estudio que reportamos en el año 2005, estimábamos que podían desaparecer los glaciares en el Iztaccíhuatl alrededor del año 2025. Sin embargo, estamos a la vuelta. Estamos a la vuelta y es posible que pueda ser más acelerado debido a que hemos venido viendo cómo las condiciones atmosféricas van cambiando, de manera que la temperatura que se requiere para conservar los hielos va ascendiendo. Entonces tiene que ver un poco el cambio climático y un poco también el propio cambio que sufre el clima en estos días. Así es, nosotros pensamos que parte de los cambios se deben fundamentalmente a otro tipo de causas que pueden ser de tipo antropogénico. El llamado calentamiento global puede estarlos afectando y es básicamente algo fácil de entender. Si vemos el Valle de México y el Valle de Puebla, que son zonas sumamente pobladas con alta actividad industrial, se eleva la famosa isla de calor del Valle de México, hace que la temperatura se vaya elevando en niveles donde antes era una temperatura relativamente baja. ¿Cómo impacta en la vida de los seres humanos, por ejemplo, esta situación de los volcanes? Bueno, en nosotros básicamente hay que considerar que los hielos glaciales en su momento alimentaron a los diferentes arroyos. Sin embargo, este aporte no es demasiado grande, no es a una estimación que hicimos para hace aproximadamente unos 5 años, estaban aportando el deshielo de los glaciares aproximadamente el 5% de lo que se aportaba al agua de los acuíferos. ¿Y qué hacer para frenar esta situación? Bueno, no se puede hacer prácticamente nada, excepto para frenarlo nada, pero para adaptarnos sí, muchísimo, porque obviamente van a desaparecer este 5% y eventualmente hay que hacer una serie de actividades para adaptarnos a estos cambios. Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Hugo Delgado, que es vulcanólogo de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias muy por la invitación. Ya lo sabe, 2025, estamos a la vuelta. Yo lo dejo por lo menos para que coma en familia. Que tenga muy buena tarde, buen provecho.